Esta mañana la presidenta de la República, Michelle Bachelet, llegó hasta la Casa Matriz de Codelco para participar en la ceremonia de entrega de la agenda, política del litio y la gobernanza de los salares. Acompañada por los ministros de Minería, Aurora Williams, y de Economía, Fomento y Turismo, Luis Felipe Céspedes, la jefa de Estado anunció las primeras medidas que se implementarán en el corto plazo. Porque lo que nos convoca es la firme convicción de que tenemos que sentar hoy las bases de una mejor economía para el porvenir de Chile, que sea más productiva, más diversa y más innovadora. Y esta, sin duda, que es una tarea larga, intensa, y la única manera de hacerla y hacerla bien es con una estrecha coordinación, mucho trabajo conjunto y, sobre todo, mucho compromiso con las metas que nos hemos propuesto. El conjunto de iniciativas, basadas en las propuestas entregadas por la Comisión Nacional del Litio, apuntan esencialmente al establecimiento de un nuevo marco regulatorio, a la definición de condiciones de explotación y formas de vinculación con las comunidades, a fortalecer la coordinación de Corfo y Codelco para la exploración y explotación del litio y a destinar recursos para la innovación en este campo en plena expansión. Tengo la confianza que el litio chileno no será un caso de desarrollo frustrado, sino un ejemplo de futuro bien construido. Y lo que aquí aprendamos lo sabremos traducir a muchas otras oportunidades de Chile. En esta jornada, además, la mandataria sostuvo una reunión en el Palacio de la Moneda con la vicepresidenta de la República Argentina, Gabriela Michetti. Asimismo, recibió en el Salón de Audiencias del Palacio de Gobierno a la directora regional para América Latina y el Caribe de ONU Mujeres, Luisa Carvalho, y también recibió a la Asociación de Alcaldes Mapuche. Para más información de las actividades de la presidenta Michelle Bachelet, visite nuestro sitio web prensa.presidencia.cl, donde puede encontrar comunicados, discursos, fotografías y videos con las actividades de la mandataria. También puede comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, en Twitter y en Facebook. Nos vemos en una próxima edición de Presidencia al Día. Hasta pronto.